Thank you. Good morning, everyone. ¿Cómo están? Buenos días. We still need people sitting in the front rows, but I think everybody's set. Okay, we have Mayor. Awesome. Okay, good morning. My name is Yuri Gonzalez, Director of Office of City Communications, spokesperson for the City of FAR. It's an honor to be here with you. I see many, many familiar faces in the crowd, friends, colleagues, directors, city leadership. Thank you so much. Yuri Gonzalez, portavoz para la ciudad de FAR. Muy contenta de estar con ustedes esta mañana de un evento que ya tiene una década. It's another great event this week in the city of FAR. And not just an event, but a historic event happening 10 years in the making. That means a decade of celebrating fresh produce. So that's amazing. Un evento más que se lleva a cabo en la ciudad de FAR y no cualquier evento, un evento histórico porque se trata de una década de celebrar lo que son los productos agrícolas que entran por este puerto y por supuesto que tienen un gran impacto en la región. Así que felicidades porque ya es una década de esta celebración. El aplauso nuevamente. Thank you so much once again. Enjoy this event. We have a great program ahead. We have great speakers in line. We're excited. This event is all about enjoying, networking, understanding what this event is all about and the impact that produce has in our region. So, but before we get started, we want to recognize our very distinguished guests, regardless if they're here or not. Let's start off with our city leadership. So please stand as we welcome our Honorable Mayor, Dr. Ambrosio Hernandez. Commissioner Dr. Ramiro Caballero. We can wait for the applause after. Commissioner Ricardo Medina, Commissioner Bobby Carrillo, Commissioner Daniel Chavez, Commissioner Michael Pacheco, and Commissioner Itza Flores. Thank you so much for being here. Our new interim city manager, Dr. Jonathan Flores, where are you? Please stand to be recognized. We also have friends and colleagues from Mexico. Queremos darle la bienvenida al cónsul Froilán Yescas, titular del Consulado de México en la ciudad de McAllen. Bienvenido. Médico Damaso Amaya, secretario del Desarrollo Rural, del Pesca y Agricultura del Gobierno de Tamaulipas. Bienvenido. Alcalde Carlos Peña Ortiz, Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Muchísimas gracias. Our FAR International Bridge Board, very critical and crucial for this event. Part of their board is why this event happens, so please stand to be recognized. Edgar Delgadillo, Chairman. Tony Martinez, Vice Chairman. Adalberto Campos, Secretary. Ise Vidaru, member, and Lazaro Beas, also a Bridgeport member. Thank you so much for being here. On the federal side, we want to welcome from the office of United States Senator John Cornyn, Clarissa Cortez. Please stand. Welcome. Office of United States Senator Ted Cruz, Adrian Ali Gomez. Office of U.S. Congressman Vicente Gonzalez, we have Victor Garza. Thank you so much. We have State Senator Juan Chuy Hinojosa in the house. Welcome. State Representative Sergio Muñoz. Chairman Terry Canales couldn't make it, but we have Carla Ponce here. Thank you so much.
Again, it's an honor to have so many distinguished guests this year in the 10th annual celebration of start of the produce season 2023. At this time, please stand as we welcome our chaplain, Tensi Martinez, with the national anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets reeling lead, the bombs bursting in air, gave a proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Thank you so much, Tensi Martinez. Once again, beautiful national anthem. Please remain standing as we welcome Pastor Rudy Beltran for a blessing this morning. En este momento nos acompaña el Pastor Rudy Beltran, que hará una oración para nosotros en este gran evento. Bienvenido. So glad to be here with you. We sow the seeds and God makes it grow. Let us pray. Father, we give you thanks this morning for the very breath we have. And we come before you, giving you thanks for this partnership that exists, Lord, between Mexico and the United States. We pray for your continued grace and blessing upon this partnership that is doing great good for both nations, Father. And Father, we pray for all the distributors, importers, Father, partners, and growers who help to make all this possible. We lift up this beginning of the produce season, and we ask for your highest blessing, Lord God, to be upon this season. Continue to cause prosperity to come to all those that are involved. We pray blessings upon the team and the leadership here at the Far International Bridge. And Father, I lift up every leader that is represented here in this moment, leading governments, businesses, cities, organizations. Bless them, Father, with wisdom and strength to lead. We give you thanks for all that you've done and all that you're going to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Thank you so much. Thank you, Pastor Rudy. We may be seated. At this time, we will be inviting our Honorable Mayor, Dr. Ambrosio Hernandez, for a few remarks, and of course, a welcoming for all of our leadership here in the city of Far, and of course, our partnerships and our friends in Mexico. Welcome, Mayor. Buenos días. Good morning, everybody. Much better climate. Está muy bonito el clima, ¿verdad? Apenas así. First and foremost, bienvenidos a la ciudad de Far. Thank you, everybody, for making it out today. Beautiful word from a pastor. That's a very nice prayer, and you're right. I mean, all those beautiful words. And the city wants to express his gratitude to all the people that have come today, for all the people that use the bridge. Este puente es muy importante, no solamente para la ciudad de Far, pero para el mundo.
para la gente de México también, para los, la gente que lo usa para comercio, para ir al aeropuerto, to go and enjoy yourself in Mexico as well. It creates a lot of bonding between our nations and our city and the great city of Reynosa as well. Without it, you know, we can never essentially touch each other, talk to each other, have conversations, eat a meal, entenderlo mejor. So este puente es mucho más importante que lo más comercio, just commerce. It's a lifeline between our people. And at the end of the day, this area is one region, including the great city of Reynosa. It is one region. And that's why we're very excited to be here today, because we are always doing, si se fijan bien, siempre estamos haciendo la ciudad de FAR con el apoyo del Estado, con el apoyo de our senators and congressmen. Siempre vamos a hacer algo para que ustedes puedan tener victoria. We want you to be victorious in your endeavors when it comes to commerce, when it comes to coming to the United States or us visiting you, whether it's either Mexico or Central America. We want you to be victorious in everything that you do, because that's our motto in the city of FAR, is to be victorious in everything, whether it be education, public safety, infrastructure. Siempre estamos mirando para adelante. Como dijeron hace un minuto, Dios te da la potencia. He gives you that potential. Todos los tenemos, como país y humanos, todos los tenemos. But it's our job to light that fire and get that full potential, y se tiene que hacer. Y en la ciudad de FAR, si se fijan bien en downtown, los invito, go by downtown. Vean y fíjense. La ciudad pusieron, we put a symbol of our philosophy and how we see the city of FAR and our true nature. We are very, very delighted, and we're blessed to have such strong employees. Y tanta gente con tanto orgullo y corazón en la ciudad de FAR. And I want them to know that we are in line with you. Y por eso tenemos ese new symbol en la ciudad de FAR, que es the goddess of Nike. Está ahí, no porque está ahí para que vayan a adorar. That's not it. It's a symbol, just like the city of FAR, that we have been hit with very hard times, whether it was the COVID, la política, the immigrants, people stopping our bridges, inspecting, falta educación. But despite that, la ciudad de FAR siempre empuja para enfrente, para arreglar con la asistencia de nuestra gente, nuestros elected officials, whether it be in Mexico or here in the state, or with Senator Cornyn, we always push forward to have that victory for you. Todo se hace para ustedes. So los invito, go by City Hall, you'll see it, you'll read the plaques, you'll understand why it's there. But we're very excited to be here to let you know the start of the produce season is upon us. It's a delightful time for us. And know that the city of FAR stands with you. There'll be other people coming up to talk to you about some very specific details. So I don't want to go into them. Pero como siempre, bienvenidos y gracias por venir hoy. Thank you. Thank you, Mayor. Awesome. Thank you so much, Mayor Dr. Ambrosio Hernandez. And once again, go and get those pictures with that beautiful symbol in downtown FAR. So this year we did something a little different. It's what's called Fresh on the Border. We are taking, you know, pride that we, the city of FAR, are owning that name. And this is the umbrella of all produce events, Fresh on the Border. To elaborate and expand on that, we have our bridge director, Luis Bazan. Thank you, Yuri. Gracias. Por favor, put the mic on here. Good morning, buenos días a todos, y bienvenidos al Puente Internacional de FAR. As is customary for me, when I give my comments, I will do it completely in Spanish in honor and out of respect for our friends in Mexico. As our pastor mentioned, we could not be here without Mexico, and Mexico is our number one trading partner. So in honor of them, and out of respect, honor all of our guest officials, gracias por estar aquí el día de hoy, y quiero hacer mis comentarios en español. También quiero agradecer al equipo. Antes que nada, quiero agradecer a nuestro alcalde, Dr. Ambrosio Hernández, por permitirnos siempre estas oportunidades de crecer. A nuestro city manager, Dr. Flores. As I mentioned, it's a breath of fresh air to have you on board, so thank you. Thank you for all you do. To all our elected officials, to our city commissioners, that work day in, day out to allow these type of things to happen.
Our chairman of the board, Mr. Edgar Delgadillo, como siempre, gracias por todo lo que haces. A ti, junto con el resto de la mesa directiva, el consejo, el puente, sin ustedes no estaríamos aquí. Pero más importante también, el equipo del Puente FAR, los que trabajan todos los días para hacer esta producción. Lo mencioné el año pasado, lo he mencionado, es una producción, ya es un evento grande que se ha culminado en lo que viene siendo Start of the Produce Season, Taste of Trade, y tal y como lo dijo nuestra amiga, mi colega Yuri, Fresh on the Border. Toda una semana de eventos relacionados con el comercio exterior y enfocándonos ahorita en lo del perecedero. Mañana los invito también a que nos acompañen aquí en el puente. Vamos a tener un nuevo programa llamado Cross Check, donde vamos a poder invitar al transporte, a la gente aduanal, a los de las bodegas, a toda la cadena de suministro para tener una plática extensa y cándida para hablar de los temas que están afectando al comercio exterior el día de hoy. Sin nada más por el momento y si me lo permiten, quisiera empezar. Estrategia, alianza, sinergia y eficiencia. A lo largo de los años del año, hemos recorrido mucho camino, un camino exploratorio, un camino lleno de sorpresas y de retos, pero sobre todo un camino de aprendizaje. Hemos conocido mucha gente que forman parte de una extensa cadena de trabajo y una cadena de suministro. Y es a través de esta gente, ustedes, de estos nuevos aliados que los podemos llamar amigos estrategas, que hemos concluido lo siguiente. Todos estamos en lo mismo y todos buscamos lo mismo. Buscamos ahorro de tiempo y queremos encontrar y mejorar la eficiencia. Hoy por hoy les puedo expresar con toda confianza que tal eficiencia no está fuera de nuestro alcance. De hecho, ya la tenemos, pero tenemos que trabajar, como siempre dice nuestro alcalde, hay que trabajar más duro. Work harder. Tenemos que trabajar más para lograr aún más. Con la serie de proyectos de infraestructura que traemos, lo vamos a lograr y lo vamos a lograr juntos. Esa es la clave del día de hoy, juntos. Porque todos somos uno, porque todos somos FAR. Y en fin, el que va a poder ahorrar tiempo y dinero, como dicen, time is money, es el usuario, son ustedes. Todos los que han dependido de este puente FAR desde que iniciamos esta jornada hace casi 30 años. Ustedes permiten que este puente, que esta gran máquina de flujo comercial siga trabajando, porque sin ustedes no estaríamos celebrando aún un año más de éxitos. Todos ustedes que representan la cadena de comercio exterior serán los que últimamente saldrán beneficiados por todo lo que viene, por todos los cambios, y el cambio es bueno. Así como hemos sido testigos de cambios por lo que hemos vivido juntos y lo estamos viviendo cada día, con cada reto, con cada mala o buena noticia, como lo acaba de mencionar nuestro alcalde, lo sabemos porque lo tenemos muy presente que aún vienen más cambios. Pero tenemos que confrontar y aceptar estos cambios. ¿Están de acuerdo? Porque sin estos cambios no avanzamos, no trascendemos y no estaríamos solucionando. Por acá decimos, be part of the solution, not the problem. Y quiero llegar a pensar el día de hoy, gracias a nuestro alcalde, a nuestro liderazgo, que estamos solucionando problemas juntos. Y hoy los quiero dejar con esto. Embrace the change. Aceptemos el cambio. Porque el cambio viene y será bueno para todos. De nuevo, juntos. Tenemos dentro de nuestro plan estratégico una gran noticia y esto conlleva una colaboración entre México y los Estados Unidos. Vamos a hacer alianza con el gobierno del estado de Tamaulipas, plataforma logística de México. Y más adelante, en los próximos meses, vamos a ir descubriendo juntos este plan. Y con eso no me quiero despedir porque nuestro trabajo continúa y nunca vamos a detenernos. Pero quiero invitar a mi colega Yuri González para que nos presente a un gran amigo, alguien muy especial, un amigo de todos, para compartir aún otro momento histórico en nuestra jornada. Los dejo con esto. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Luis. Así es, vamos a invitar a dos personas que tienen un mensaje muy especial para nosotros. Por favor, vamos a darle la bienvenida. Y se trata de nuestro cónsul Froilán Yescas, que representa el titular del Consulado de México en la ciudad de McAllen. Además, al médico Damaso Anaya, secretario del Desarrollo Rural de Pesca y Agricultura del Gobierno de Tamaulipas. Así que bienvenidos a ambos.
y después de eso tenemos una firma muy especial. It's a privilege for me to greet everyone this morning. Thank you, Mayor Ambrosio and Director Luis Bazán, for making us partners of this great event. The priority of our government is to ensure that citizens of both sides of the border continue developing solid commercial fluency that will be contribute to a positive bilateral economic relationship. El Consulado de México en McAllen, con la colaboración del gobierno del estado de Tamaulipas, y agradezco enormemente la presencia del señor Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado, de Tamaulipas, el doctor Damaso Anaya, para que anunciemos la organización de una agenda de trabajo que tendrá verificativo los días 25 y 26 de octubre próximos para incursionar en el mercado estadounidense dirigido a productores del estado de Tamaulipas, donde se sabrán los procedimientos aduanales, sanitarios y de seguridad para construir contactos comerciales y con los administradores de los puentes internacionales de la región. Y hoy aquí en la ciudad de FAR, se unirán nuestros lazos para resurgir en estas actividades agrocomerciales y de fomento a la inversión en el sector rural, que son estratégicos para todos. Yo quiero hacer este especial agradecimiento a las autoridades que año con año llevan a cabo este gran evento. Se ha dicho, me preguntaron esta semana, si era cierto, me hablaron de México porque había una exposición, que si era cierto, era verdad, que México ya superó a China en términos del desarrollo comercial. Yo le dije, por datos, efectivamente, México sigue creciendo de tal manera que ya somos un socio que ha superado a China, lo cual no es poco y me da muchísimo gusto, y los dejo con nuestro querido doctor Damaso Anaya. Muy buenos días. Agradezco al doctor Ambrosio Hernández, alcalde de FAR, también a nuestro alcalde Reynosa, Carlos Peña también, al senador Juan Hinojosa, y bueno, a todos los que nos acompañan este día, muchas gracias por permitirme expresar algunas palabras. Para nosotros, como representantes del gobierno de Tamaulipas, que dirige el doctor Américo Villarreal Anaya, es de suma importancia participar en este tipo de festejos, Start of Production Season 2023, en el décimo aniversario haciendo historia. Nos sentimos halagados en acompañar en este festejo a las autoridades del condado de FAR, a las autoridades del consulado mexicano de McAllen. Lógicamente, nuestro amigo Froilán Yesca, muy amable por permitirnos compartir también su tiempo, cónsul, a los productores de la región y así como los productores agropecuarios de nuestro estado de Tamaulipas. Esta relación comercial fortalece mucho las acciones que se desarrollan en bien para la producción de alimentos y participamos con mucho gusto con ustedes para fortalecer los lazos de amistad entre los estados, por lo que venimos a ratificar el memorándum con la firma del documento, esta amistad entre la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la ciudad de FAR del Estado de Texas es de hace muchos años. El puente internacional de FAR es el paso comercial de la mayor importancia y más rápido que tenemos en la parte baja del Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. De tal manera que este puente se puede comercializar en 2022 $47,000 millones, por lo que bajo este convenio queremos fortalecer el paso de los productos agrícolas y perecederos, donde actualmente se tiene un 15% del valor comercial. En esta ocasión venimos a ratificar el memorándum para la promoción y el fomento del sector rural, cuyos objetivos son estimular el entendimiento entre ciudadanos en espíritu de amistad,
y buscar la prosperidad y desarrollo común. Ambos objetivos darán impulso y promoción agrocomercial y fomento a la inversión del sector rural en el estado de Tamaulipas y en la ciudad de FAR. La intención de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, es coadyuvar a las actividades del campo en las áreas que competen de colaboración y cooperación, de financiamiento, de asignación de personal, bajo un plan operativo que confirme los objetivos de este memorándum. Por lo anterior, aprovechamos esta temporada de cosecha de abrazar la frescura de los productos del campo, deleitar de sus sabores y regocijarnos del viaje que realizan desde las parcelas del campo hasta nuestras mesas. Muchas gracias por su atención y una excelente mañana. Muchísimas gracias. En este momento, Mayor Dr. Ambrosio Hernandez, please, to the stage for this very momentous occasion. Again, a historic day in the city of FAR for the signing of this agreement. Este memorándum, como lo acaban de mencionar, es parte de nuestras alianzas y parte de la nueva estrategia que traemos. Adelante, Mayor. Thank you. So, aquí dice que nos van a dar un cheque o qué es eso? Okay. Porque luego firmamos. Ahí está. Okay, let me show it. Mm-hmm. Ese. A la derecha. Vale, vale. No, usted. Luis. Muchísimas gracias. Con eso concluimos lo de la firma. Por favor. Aquí le ayudo un poquito. Está muy difícil. Sí, sí, otra. Aquí está. A usted. Pásale para allá. Los dos y nosotros los planteamos. We couldn't be having this event and having Reynosa's mayor, in the crowd and not inviting him to come up here for a few words. Así que en este momento es un honor tener al alcalde de Reynosa aquí con nosotros presente. Así que le damos la bienvenida al alcalde Carlos Peña Ortiz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La verdad es que, como siempre, es un gusto estar aquí en el puente de FAR, uno de los puentes más importantes en México y Estados Unidos, el número uno en pereceros, en exportación, y eso es algo en el que tenemos que seguir trabajando para poder mejorar las condiciones de vida de los dos lados de la frontera. Quiero agradecer aquí a nuestro mayor Ambrosio Hernandez. Thank you for all the work that you're doing, for your leadership. Ever since you became mayor, we can really see this change here in FAR, and I hope we can keep working together for a lot more years. Congratulations on everything you've been doing. También quiero agradecer al senador Chuy Hinojosa. Me estaba diciendo ahorita que llevaba 36 años, 36 years in service.
20 in the Senate, 16 in the House. I'm 29 years old, so you can only imagine how many bills they've passed and how many things they've done for the state of Texas. Congratulations on that too. Quiero agradecer también a nuestro cónsul de México en McAllen, mi buen amigo, el licenciado Ferland Yescas. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Ya sabes que te queremos bastante y que en los momentos más difíciles me sacaste adelante. Así que ya sabes que aquí siempre vamos a estar al pie del cañón. Agradezco también al director del Puente de FAR, que sin él esto no sería posible, a Luis Bazán. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Créanme que a donde vayamos, de parte de las autoridades mexicanas, de parte de todos los mexicanos de aquel lado, siempre recibimos el mejor trato de Luis, y eso se lo vamos a agradecer eternamente, porque es gracias a servidores públicos como él que podemos crear mejores tiempos y también para los del lado mexicano más dinero, así que eso es muy importante. Agradezco también a nuestro secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura en Tamaulipas, que está también haciendo un excelente trabajo en este primer año de gobierno, al licenciado Damaso Anaya. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo para poder crear mejores condiciones en el campo tamaulipeco, en el campo reinocense. Créanme que para mí esto es muy importante, porque por aquí donde estamos parados pasan millones de dólares todos los días, y eso representa bienestar para el municipio de Reynosa. Estamos trabajando ahorita con el gobierno federal mexicano, el gobierno federal americano, para poder seguir construyendo y ampliando este puente tan importante que va a generar muchísimos empleos. Pero no nomás eso, van a ser empleos bien pagados en el municipio de Reynosa. Dejar atrás muchas industrias que pagan muy mal y empezar a crear empleos que ayuden a generar movilidad social. ¿Qué significa esto? Poder juntos trabajar en construir un país en México donde dejemos ese tabú, ese estigma de donde si naces pobre, se muere pobre, y poder juntos construir una sociedad donde aunque nazcas pobre, puedas morir rico. Para eso estamos trabajando. Y para eso es muy importante la colaboración con una agenda binacional, porque aquí no nomás somos vecinos, somos familia. Y eso nos ayuda muchísimo a que podamos generar las condiciones de bienestar en los dos lados de la frontera. Y eso, quiero decirles amigos, no sería posible sin el liderazgo de nuestro mayor, Ambrosio Hernández, sin nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros secretarios, sin el gobierno federal mexicano, el gobierno federal americano, porque trabajando juntos es como podemos generar esas condiciones de bienestar que hemos estado soñando y anhelando por ya muchísimo tiempo. A final de cuentas, para lo que estamos los gobiernos aquí, tanto en el lado mexicano como en el lado gringo, es poder crear mejores condiciones de vida, que la gente pueda vivir mejor y pueda aspirar a más todos los días. Y para eso siempre vamos a seguir trabajando, para que le vaya bien a esta hermosa región. Enhorabuena, felicidades a todos ustedes, que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde Carlos, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. And now we have another very distinguished guest. Let's welcome Texas State Senator Juan Chuy Hinojosa. Buenos días, Mayor de Reynosa, Carlos. Qué buen explicarte y un lindo español. A mí se me atranca el español y el inglés. Pero ahí vamos. Mi familia es de México. Mi mamá viene de la escondida de Nuevo León, y Monterrey y Vallehermoso. Así que aquí en el Valle, toda la frontera, al lado de Reynosa, Tamaulipas, Texas, somos familias, unidos. Y hizo un punto muy bueno.
que aquí este puente es tan importante para la economía, no nomás al lado de Texas, pero al lado de México, para crear más trabajos, para que las familias puedan soportar y apoyar a sus familias con buenos trabajos que pagan sueldos más altos que el minimum wage. And I want to make clear, all this is a partnership. It's the state of Texas with the federal government. We have Senator Cornyn, Senator Cruz. We have here in the Valley, the delegation, el encabezado, the Transportation Committee, Terry Canales, Sergio Muñoz. But we work very well with our local public officials. This last session, we got an additional $20 million to expand and build and construct a second span for the bridge here in FAR. We in Texas recognize it's a $47 billion annual commercial trade that we have with Mexico. The majority of vegetables and fruits come through the FAR bridge. And then it's not only one way, it's both ways. And I say this because nada de esto se puede hacer si no hay leaders. El mayor Ambrosio Hernández está en la capital de Texas todo el tiempo advocating, empujando para más dinero, más recursos y más apoyo del Estado para aquí expandir and grow our bridge. It's important to understand that when you don't have community leaders like Luis Bazán, they can go to Texas legislature and explicar por qué se necesita más dinero, por qué necesitamos para invertir más. Cuando mira uno el comercio que está creciendo año por año, eso no se va a parar. Y no nomás este lado, también es el lado de México. Los líderes de Reynosa, Tamaulipas, El Mayor, ellos también quieren a disfrutar de lo que está pasando en la economía en dos lados. ¿Somos familia? Sí. No podemos trabajar aparte. Así que le doy muchas gracias a todos los líderes, especialmente a Cindy también, you know, andan allá en la capital buscando de oficina a oficina para hablar con los senadores, para hablar con los representantes, para explicar por qué necesitamos ayuda, por qué necesitamos apoyo del Estado. Es tan importante, pero a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana tan linda, tan hermosa. Y miro toda la fruta, mango, sandía, melón, plátanos. Es tan importante para la salud de nosotros y de nuestras familias. Les doy las gracias porque dicen que los políticos nunca pueden hablar por siempre, nunca se caen la boca, sino que mira, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y muchas gracias, amigo Ambrosio Hernández. Muchas gracias a Mayor Carlos. Thank you so much, Senator Hinojosa. Before we invite Luis once again to mention our sponsors, because we are very grateful that we have all of this fruit, all of these produce, vegetables. Thank you so much. There's one product that it's known as the green gold, o el oro verde, que es el aguacate. This one right here, number one for avocados and pineapples. Okay. So the avocado is important, and this is why this year we're incorporating a different element. So for our community, for those people that are now connected in our live stream watching from home, this is an invitation for everybody to come out this Saturday, beautiful evening, beautiful weather, and join us in our first annual Avocado Fest happening downtown FAR. So we're excited. Let's have some applauses here. It's the first ever Avocado Fest. You know, we know other cities have the citrus and others have the watermelon, others have the onion. Well, you know what? I think it's time that we take pride in the avocado, en el aguacate, y tener un festival en honor y en la celebración de este producto que, honestamente, ¿a quién no le gusta el aguacate? Si no les gusta el aguacate, aquí hay problemas, because we love avocados here in the city of FAR and our region and throughout the nation. So again, this invitation is for everyone. Los invitamos este sábado de 4 a 10 de la noche en el centro de la ciudad. El primer festival del aguacate se llevará a cabo. Estamos muy emocionados. Es gratis
para toda la familia, carnaval, comida, comercio, vendedores, música en vivo, tendremos un tributo a Selena, así que estamos muy contentos y muy emocionados, así que los esperamos este sábado en The Avocado Fest. So, Luis, I know that this event, you know, couldn't be possible with our sponsors. So at this time, Luis Bazan will thank and let's recognize everybody that, you know, was generous enough to provide this fruit and vegetables for us. Yes, Yuri. There's a lot of people to thank. Hay mucha gente a las que tenemos que agradecer el evento, pero sobre todo nuestros sponsors. Siempre lo he dicho, we don't look for sponsors, but this is something that we know that the trade community finds value in. And every year, the sponsorship levels, the sponsorship numbers grow. So with that, quiero agradecer a todos los, como les llamamos nosotros, los produce sponsors. Sweet Season, el aplauso al final, por favor. Caraveo Papayas, Urapa Produce LLC, Traveler Produce, Pickle Mex, Grande Produce, Montero Farms, Siete Palmas, Bebo, Farmers Best, Primo Trading Services LLC, La Villita, Nicho Produce, Big Fresh Cold Storage, Carmelita Brand, Logi Fruit, Cabe Fruit Produce LLC, Cabello, Taba Fresh, Origin Fresh, Spring Valley Fruit, Santis Produce, Perlag Imports, Sunfed Produce, Index Fresh, hablando del aguacate, Coast Tropical, Mega Produce, Farmers Marketing Service, Freyo, Papayas and More, Fortune Growers, Red Sun Farms, Little Bear Produce, Premier Produce, Taylor Farms, Direct Roots, Viva Mex, Lakeway. And our event sponsors, something that we've added in the last few years, and we appreciate you coming on board. Member Construction, J.O. Alvarez, CCRMA, Cameron County Regional Mobility Authority, Capistrano Freight Logistics, Argo Logistics, E-Produce, Visionary Printing, and our special event sponsors. Again, this is a couple of years in the making, H.E.B., Grande Produce, Easy Ready, and LVL Logistics. Muchísimas gracias a todos ustedes, que sin ustedes no tendríamos tan bonito producto que demostrar el día de hoy. Gracias por todo. Well, thank you, Luis, for doing that. All right, well, now our tradition. Everybody knows what happens next, right? We cut the fruit. Yes, and that's how we do our blessing for this season. So Vanessa Guzman will now be calling our elected officials, our city leadership, and those that will be here joining us for the tradition of cutting the fruits this year. Hello, thank you for joining us again on our 10th anniversary of our start of the produce season. Can I please have Mayor Ambrosio to the front, please? Edgar Delgadillo. Thank you. Tony Martinez. Orlando Treviño. Alejandro García. Miguel Ayala. Jorge López. Brenda Ocampo. Nicolás Garza. Javier Lam. Jocelyn Sanchez, Cynthia Zavala, Hector Sainz, Jeanette, Carlos Marin, Jose Luna, J.O. Alvarez, Carlos Canales, our mayor from Reynosa, Carlos Peña, Tito, from Mega Produce, and Alejandro Garza. Yes. Do we have enough? We should have enough. If not, we can. Is the list complete, Vanessa? Yes? Senator Juancho Hinojosa, please join us.
Y nuestro cónsul, Froilán y el señor Anaya, por favor. All right, ¿estamos listos? Are we ready? On the count of three. One, two, three. Welcome to the start of the pro season. Muchísimas gracias. Si nos pueden acompañar para entrevistas después de esto, para nuestros medios de comunicación, please stay behind so you can help us with a couple of interviews for our news outlets. Thank you so much. Gracias por acompañarnos a Start of the Produce Season 2023. Que tengan un excelente día. Los invitamos a que se queden a lo que es ahora Taste of Trade para degustar los platillos y la comida que es parte de este evento y esta celebración. Please join us as we continue now with our Taste of Trade. This will be plenty of dishes, plenty of vendors. So join us as this event is not yet over. Thank you very much. Don't forget your fruit. Get your tote bags. Everybody should have a bag by their chairs. Get those bags and get that fresh produce. No olviden llevarse su fruta. Cada asiento debe de tener una bolsa, así que ahí se pueden llevar sus productos.